Comienza a oler a pólvora en las calles de Irún y es que la escopeta, sin ninguna duda, es la responsable de este característico olor. Por ello, esta mañana la Junta del Alarde de Irún, en un proyecto en colaboración con Alarde Fundación de Hondarribia, ha presentado la escopeta Remington, dando continuidad al proyecto que se iniciara en el año 2004, fabricando 800 escopetas de este histórico modelo en una armería de Elgoibar. Entonces la iniciativa surgió por los siguientes motivos. Una escopeta para las albas. Las condicionantes que marca el reglamento de armas a nivel del Estado español para poder utilizar armas en la vía pública en manifestaciones, sean tradicionales o no. Y lo que decimos al final, también poder llevar una escopeta que nos una con el pasado, con la historia del alarde del siglo XIX... El otro día presentaban un libro que hacía referencia a ese siglo XIX, hoy presentamos una escopeta, un rifle de ese mismo tiempo o parecido. Después del éxito de ese año, se pensó volver a reeditar la escopeta Remington, pero la antigua armería del Elgoibar había cerrado sus puertas, por lo que se encargaron del nuevo proyecto Alberto González y Fermín Alcaín, amantes de ambos alardes y que hoy presentan la nueva Remington. Esta escopeta, en sus partes principales, como es el cañón y la recámara, pues es como se fabrica un arma normal, un arma de caza, pero en calibre 20. Tiene una serie de trabas para que se convierta en una escopeta de fogueo. Pues tiene en la punta un pasador que hace de mira a la vez, que obstaculiza la posible salida de munición. Atrás lleva otros dos en la zona de la recámara. Todas sus partes son metálicas y los muelles y mecanismos que se utilizan para activarla pues también son de escopetas se usan las armas de verdad, como era el caso de este modelo en su inicio. Tiene una serie de condicionantes adecuadas a la ley para que no se pueda usar con cargas de munición real. Pues la recámara es más corta para que no entre un cartucho de calibre 20. Está probado a 100 bares, lo cual condiciona también la carga del cartucho y están pasadas por el BOPE, que es el organismo que se encarga de... El precio de la escopeta es de 235 euros y los interesados se tienen que poner en contacto con el capitán de su compañía, rellenar un cupón y entregar el justificante del ingreso en Cucha, una iniciativa que pretende ante todo unificar el alarde.